En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, fueron capturados mediante jornadas de allanamiento alias Pereira, Gordolindo, Gerald y Willy. Estas personas son señaladas por las autoridades de pertenecer a la banda delincuencial Los de la M, liderada por alias Marihuana. En los allanamientos les incautaron armas y estupefacientes. Mediante registros de allanamiento se logró la materialización y la captura, de cuatro personas conocidas con los alias de Pereira, Gordolindo, Willy y Gerald y la pareja sentimental de Alias Pereira a quien le fueron incautados los siguientes elementos una pistola calibre 9 milímetros 10 cartuchos calibre 9 milímetros 194 dosis de cocaína 80 dosis de marihuana los capturados al parecer fueron integrantes del grupo delincuencial común organizado como los de la M y eran los encargados de dosificar y de comercializar estupefacientes en la Comuna 3. Asimismo, las autoridades señalaron que estas personas tienen antecedentes judiciales por varios delitos. En los operativos se les incautó una motocicleta que según las autoridades era utilizada para cometer homicidios. Asimismo, fue incautada una motocicleta. Que al parecer fue utilizada para cometer homicidios en Barranca Bermeja. Estos individuos presentan 15 anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de superfacientes, hurtos, lesiones personales, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. Estas personas, señala la policía, fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación judicial. En lo corrido del 2024, las autoridades afirman que se han capturado 26 personas señaladas de estar involucradas en hechos de homicidio.